por eso no tenía una re mala señora, aunque no es tan buena, pero como no podía caminar, no podía venir hasta aquí. Pero no tomé ningún bus, ¿verdad? Ah. A otro lado, pero sí, Ah. sí es bonita. La verdad que es lo mejor. Good evening. Sister, good night. Good night. Good evening. How are you today? Fine, I'm fine. How about you? I've been a little bit worried because I don't know what's going on with my computer, but it took forever to connect me to the meeting. So I was about to ask for help to the people from tech support because I started to feel worried about it. But I'm here finally. Can you hear me very well? Yes. Okay, so I'm going to do very well. Okay, thank you. It's good to hear that. Right after, before we started the meeting today, I sent an exercise to the WhatsApp link. Okay, the WhatsApp group. I'm sorry, someone is asking for the link, and as a link as well. No, it was to the WhatsApp group. I sent that one in order to review the what we studied yesterday. Do you remember what we studied yesterday? Yes. What was it? Yes, we discussed a little bit how to say prices in English, and also we practice demonstratives. Coach? Yes? Tengo una duda. Ahora estaba haciendo lo de la plataforma. Entonces me acordé que usted dijo de que era para hora, pero no sé si entendí mal, que solo para night y vamos a usar on o no, o qué es lo que exclusivamente vamos a usar, que era una excepción. At night. Mm-hmm. At night. Entonces, on, no es on night. What was the exercise? No me acuerdo. No, pero sí lo resolví. O sea, ya lo resolví porque como ahí lo corregí, entonces puse at. O sea, pero yo me acuerdo que había algo que usted dijo que era una sesión. Ah, con el weekend. Ajá, que en Reino Unido es at the weekend y en americano es on the weekend. Pues quizás ahí me confundí. A lo mejor es esa, pero siempre la mayoría de ejercicios, lo que nosotros vemos acá es inglés americano, ¿verdad? Okay, thank you. Okay, ¿sí? Tengo otra pregunta, fíjese que en el ejercicio 4.4, el ejercicio 3 y el 5... Pues yo lo he respondido dos veces, ya no la tercera porque me iban a salir mal, vea, pero no sé por qué me salen mal. Porque va, sin que usted lo mire, solo así, el 3 dice, tengo que completar con do, does. Me pasó a mí. I don't like el espacio very much. Entonces ahí sería, estaban hablando de un objeto, entonces para mí sería I don't like. Y porque estaban hablando de una película de ciencia ficción. Exacto. I don't like it. Pero me lo puso malo. Entonces yo lo puse I don't like science fiction very much. También me lo puso malo. Pero sí, yo también ahí me he trabado. El problema es la contracción que en veces utilizamos. Bueno, no sé, a mí me pasó, pero lo que cambié fue el apóstrofe y me la aceptó. No, es que ahí no va el apóstrofe porque la respuesta ya escrita, ya va, I don't like, está escrito, lo que yo tengo que poner es lo que sigue después, o pongo it very, very much, o pongo science fiction very much. Pero, ¿qué dice? I don't like.
science fiction. Yeah, ¿está hablando de science fiction movies o una movie en específico o dice movies en plural? Porque si es en plural, aunque sea una cosa, tiene que ser them. I don't like them very much. Pero tendríamos que ver el ejercicio para saber si es... En la sección 4 está coach. Es el primerito ejercicio. Voy a tratar de verlo porque fíjense que sí me costó un montonazo. Está súper trabado. No sé qué si tiene virus esta cosa o este plano mi internet o qué. Que sí me costó un montón. Pensé, ya estaba por escribir a Tech Support para que me ayudaran a conectarme o algo. Entonces creo que la plataforma no me va a cargar tan rápido. Pero vamos a tratar de hacerlo. Ay, ahí voy. Ajá, ahí me quedé yo también. En eso me he quedado porque este, en esa tuve problema y en la última, que aparecen los dos nombres de los muchachos y está hablando de que no le gusta. Quiero ver. Bueno, ya lo vamos a ver ahí. Vaya, pero ¿qué sección es? La 4. La 4. Es yo 5 23, ¿verdad? Sí. Vaya, yo en la primera tengo do, letter, I don't. Then do, Jack and Lisa. Vaya. Yo le puse do y no me lo aceptó. Aquí dice Jack, María tú, Susana. Jack and Lisa. Like soap operas. Ajá. Tú me aceptó a mí. Que ya lo tengo completo. Ah, vaya, es que de escuchar, es de ponerle retentiva. O sea, aquí está preguntando si te gustan las películas de ficción. Do you like science movie, the fiction movie? O sea, ¿te gustan las películas de ficción? Entonces lo principal sería do. Do, sí. Ajá, entonces no, la segunda. I don't. No, I don't, no me gustan, ¿ok? Y en la siguiente línea, que es la que yo tuve problema, ahí es, I don't like it. No, no, es no, que, I no, don't. Es que, no, I don't, porque de un solo usted está afirmando que no le gusta. I don't, ajá. No. Y después, ajá. I don't like, them. Don't like I don't like them very much. Much. No me gustan. Yo así le puse y me lo aceptó. Ajá. Ah, ok, es them. Them, ajá. En la 4. En la 5, ajá. En la 4 es, do Jake and Lisa like soap operas? Ajá. Ajá. Y en la 5. Jake Dunn. 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 Ajá. En la 5 es Dunn. Doesn't. Doesn't. Yo tuve problema con la apóstrofe porque hasta que la cambié puse otra, no me aceptaba la que le digitaba, le puse otra. Vale, pero sigamos resolviendo para que la profesora avancemos un poquito. En la 6 es hair. Están hablando de ella. Ajá. Ahorita no sé si ya pueden ver la pantalla o si lo van a resolver así o lo resolvemos. Sí, la podemos ver la pantalla. No, mejor la pantalla para avanzar más. Vaya. ¿En cuál tienen el ejercicio para que lo veamos de un solo? El problema. Aquí tengo el 4.4. 4.4. Es 4.8. 4.4. 4.4. Exacto. Ah, entonces, aquí con más pregunta y el... Ajá. Ajá, porque el sujeto es tú. Entonces la I don't contractado. Uh-huh. Oh. Uh-huh. Sí, contractado. Vaya, es que aquí fíjense, como dice movies, está en plural. Uh-huh. Entonces, cuando lo que les repetí, les dije ayer que cuando es un objeto en singular, sí lo tomamos como it. Pero como uh-huh. es plural, aquí dice movies, entonces no vamos a poner it, sino que them. Then, aquí okay. Como se refiere a Jake y Lisa, vamos a poner does porque no está hablando de uno solo, son dos personas, entonces es plural.
Pruebe entonces a ver si se lo acepta, porque a mí solo con do me lo aceptó. A mí con do me lo aceptó. Es que es, también. Sí, es que es do, pero algunos tuvieron problemas porque le pusieron das y el das es cuando es uno, él o ella. Ajá. Aquí son dos, vamos a poner do. Jake, y aquí, ¿qué pusieron? Doesn't. 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 Ok, entonces sería que a Jake no le gustan. Jake doesn't, but I don't know, but Lisa, when do you ask a ella? Her. Her. A ella. Her. A ella. What kind of music? Time. Her. Do. Time. Ajá, porque son, music do, ajá. Son dos personas. What kind of music do, ajá. Ajá. Does. What does he play? El 8 es 2. El 9. ¿Y el 9? It. Listen so to. I have his new CD. Let's listen to it. Yeah, same him. I love him. Yeah, him. Yo lo puse y no me aceptó. Vaya, aquí están las respuestas que me dieron. Okay. Him va con M, no con N. Tal vez puede ser de error. Ajá, ajá. Vaya, gracias. ¿Cuál? Ahí me quedé grabado. Vaya, no sé si los copió o les tomó fotito. Sí, 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 ya, coach. Ya le tomé. Ok, gracias. ¿Qué otro tenía? ¿No es en el que estaban trabaditos? No, soy yo en ese. Ajá. ¿Alguien más que quiera ver otro ejercicio? Yes, no. No. No, ya está claro, como el chocolate. Oh. Teacher, que... yo no entiendo la idea de ser. No sé si es internet, pero le oí como cortado. Ah, que la siguiente página es la que entiendo, la que habla de Cristina Aguilera, creo. Después de ese ejercicio, creo que es. Oh. Sí, creo que ese es. Donde dice que hay que marcar del 1 al 8. ¿En qué? ¿En este? Es el 4.15. Ajá, correcto. Ah, 4.15, sí. ¿13? Es como es el último es de ese. Midterm exam. Ah, es en el examen, ajá. Ajá. Vamos a ver, espérense que esta cosa sí que... Qué no, no, es... El inglés, porque el mío sí está. A muchas personas les está dando problemas. Quizás todos estamos contigo. Ah. Bueno. Okay. ¿En cuál tienes problemas? ¿En qué sección? Aquí está la 4.15 que dice Reading Exercise. Ay, Dios, me moví hasta las 5 como le di clic 1000 veces. Ah, dice instrucciones, lea el artículo, luego enumere las oraciones desde el 1 hasta el 8. No, niños, no me... Correcto. Ay, aquí está. Vaya. ¿Qué tiene? Ajá. Yeah, it's to read and put it in order, right? So, lo leyeron y ahora tienen que poner en orden las oraciones. Ah, estas oraciones. ¿Cómo lo han hecho? ¿Los que ya lo hicieron para que compartan? ¿O nadie el lo ha número, hecho? Es como no, en yes, la sección yes, A lo puse en 7. La A es la 7. Ajá. La B. Yes, it's la B es el 1. 1. Sí, eight. Is five.
is three. Three. G is two. H is six. That's it. Okay, very well. So remember, letter A, she sings at the Winter Olympic Games, number 7. B, she is born in New York, is number 1. Letter C, she wins a Grammy for Beautiful, number 8. She records a song for a Disney movie, it's 5. She travels around Japan, it's number 4. Letter F, she works with Britney Spears, number 3. Letter G, she is on television for the first time, number 2. She has her first very successful son, is number 6. ¿Las anotó, Roberto? Ahorita estoy dando capturación. Vaya, lo voy a mover otra vez para que les tome. Aquí está la primera parte. Let me know when ready. Me vayan a ensuciar ahí. Finish, teacher. Thank you much. Finish. Okay. Well, I sent an exercise on the WhatsApp group. Qué horror, qué internet. And we're going to solve it here. Okay, I'm going to share for a while just to explain you, to give you the instructions on how to complete this exercise. I already selected, but it's loading, still loading and taking forever. But yeah, it's important, está bien importante lo de la plataforma. Tengo que actualizar las notas ahora. Así que espero que sí hayan avanzado. Vi avances en algunos. Chequeé el lunes y chequeé ahora y sí que vi que algunos han estado avanzando, lo cual es bueno. Y esta cosa se estuvo un mundo para no compartir. Yo solo tengo una consulta en el examen final. Quiero ver. En el segundo creo que es. Ah, sí, en el segundo. En la pregunta 2. ¿Cuál sería la respuesta? Dice, ah, is that David over there? Who? El verbo es wait for. To wait for. Uh-huh. Ya la puse de varias formas y siempre me da mal. Es la única que tengo mal. No será waiting for. ¿En qué sección es? Sí, waiting. Al poner el verbo sería waiting. Pero uh-huh. Yo ya le puse solo waiting y me la da mala. Uh-huh. ¿Pero en qué sección es? Si gusta, manda la foto. Mande la foto al grupo para que podamos ver cuál es el ejercicio y ayudarle en el grupo de WhatsApp. No sé si ya lograron ver mi pantalla. Sí, coach. Yes, teacher. Okay, yes. That's yes. The picture that I sent you. Esa es la picture que les mandé. En esto van a estar utilizando. ¿Recuerdan cuando se usa this y cuando es this? Yeah, of course. How do we use that and how do we use those? Entonces, para estos objetos que ustedes van a ver aquí, estos que les estoy señalando con el mouse. Quiero ver. Yeah. Para estos tendrían que usar this. Or this. This. Ajá. So you look at the picture. This is a clock, sunglasses, and etc. So in this case, for these objects,
In the sentence that mentioned these objects, you are going to use either these or these, following the rules. And in this part, as they are far, como estos están lejos, van a usar that or those. Yeah. Okay. For example, let's do the first one. It's complete the sentences below with these, that, or those. It says shoes are black. These. So these. These. So, these or these? These. Uh-huh, these. Or this? No, this. This, the second one or the first one? The second one. Yes, the second one, because it's plural and they are near. So we're going to write, van a escribir, number one, this. This. Mm-hmm. Y así van a ir haciendo con las demás. Depende lo que vean aquí y donde esté la picture, van a usar lo que está acá. ¿Esa hey. Ya la tienen en el grupo? Yes. So, you can look at the picture and write your answers. What if you think, say my eyes before you? Finished? Finished. Did everybody finish? Yes. Yes, of course. Okay. Check your answers. No, teacher. Mm-hmm. This, that, no time on that. Yeah. This, that, those, and this. Mm-hmm. Yeah. This, those, is, that, that. Were your answers correct? ¿Tuvieron todas las respuestas correctas? That. ¿O hay alguna mala en la que tuvieron dos? Yes? All correct? Yes. Very good. Yes. No bad answers? Nobody got incorrect answers? Not really. Okay, so that's excellent. It means that you understood this topic very well. Yes, ma'am. Excellent. So we're going to move to the next thing. We have a pronunciation, sentence stress, and we have the video, but as the video is not loading properly, I'm going to
Well, first of all, do you remember what is sentence stress? Oh, yes. La sílaba tónica in Spanish. Yes, that's what we call the sílaba tónica in Spanish. For that, we have to watch the video. But yes, we're going to do something different here because I don't want it to take forever. So I will use a different material that I have it here. It's going to be faster than the video. I hope so. Okay, so this is basically what you will see on the video. Sentence stress, we're going to listen and notice that the important words in sentences have more stress. Las palabras más importantes en una oración tienden a ser, a llevar ese estrés en inglés. Estrés es lo que le decimos la fuerza de voz, ¿verdad? Y es muy, muy importante. Y siempre ellos tienden a acentuar un poco más en las palabras importantes. Voy a compartir el sonido para que puedan escucharlo. Van a escuchar como que hubiera un acento, ¿verdad? Y van a escuchar una fuerza de voz. Vamos a poner atención y se van a fijar en que aquí, en las burbujitas grandes, es donde hace una fuerza de voz. Ay, pensé que esto iba a ser más rápido que el video, pero igual. Ok, aquí está ya. Page 18, Exercise 4, Pronunciation. Sentence Stress. Part A. Listen and practice. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. That's expensive. I'll get. That's expensive. Do you mean these? Did you notice it? Yes, of course. Okay, I'm going to play it again y voy a hacer una pausa en la grabación para que ustedes repitan después de que escuchen. Okay. Page 18, Exercise 4, Pronunciation, Sentence Stress. Part A, Listen and Practice. Notice that the important words in a sentence have more stress. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. That's expensive. Excuse me. That's expensive. That's expensive. That's expensive. That's expensive. That's expensive. I'll take it. 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 Do you mean these? Do you mean these? So you mean this? Very good. So as you notice, why is stress so important in English? En inglés es muy importante por lo que mencionaba aquí en el ejercicio, ¿verdad? Que en inglés las palabras más importantes, las personas tienden a acentuarlas, a darles un acento. Y el listening es la parte que es como más traumatizante para la mayoría, ¿verdad? Porque pues empezamos a decir no voy a entender nada de lo que me va a decir, etcétera, ¿verdad? Y no es necesario entender cada palabra que le dicen. Con las más importantes que usted entiende, va a tener una idea de qué le están hablando. Y como les decía, esto, el inglés, abre muchas puertas. Uno puede trabajar en un montón de cosas. Como anécdota les puedo contar, ¿verdad? Que estaba todavía estudiando, ya casi terminando la carrera del profesorado, cuando empecé a trabajar en un hotel. Entonces sí, ya estaba solo de graduarme, pero aún así no me gustaba hablar inglés ni que me hablaran porque tenía un miedo de no entenderles. Horrible. Me daba un miedo horrible no entender lo que me decían. Pero sí tuve una maestra que nos hacía mucho énfasis en que
las palabras más importantes, que con solo que entendiéramos las palabras más importantes, teníamos la idea general de lo que la persona estaba diciendo y podíamos defendernos, ¿verdad? Y sí, así pasó. Una vez me quedé sola, ya no tenía a quién decirle atende vos. Entonces, me dejaron sola, estaba en el bar, estaba ayudando en la parte del bar. Y llegó un americano y mi compañero andaba comprándose su comida, su cena. Entonces entró y me dijo, my bottle box, please. Y yo, ay, Dios mío. Me hice así como que aparecen estos dos segundos, que alguien aparezca, por favor. Pero no, me relajé y me acordé de eso. Entonces él repitió. Yo no le contesté, me hice como que no había oído. Y repitió otra vez, can I have a red Marlboro box, please? Entonces yo oí red Marlboro box. Con esas tres palabras le serví su caja de cigarros Marlboro y que se la llevara. Pagó y se fue. No le entendí al 100%, pero sí, al menos lo que quería me dio la idea. Y así pues el miedo se va perdiendo. Pero esa es una clave muy importante para el listening. No tengan miedo y enfóquense en esas palabras que suenan más fuerte, porque esas son las más importantes, las que le van a dar la idea principal. Y así nos movemos al siguiente ejercicio, que es precisamente listening. En el listening, cuando esto cargue, gracias por su paciencia. Gracias a los que han avanzado en la plataforma. Gracias, porque hay salud y vida. Sí, Cher. Sí. Yo ya terminé la plataforma. Ajá. Y me enviaron un correo como para volverme a inscribir, creo. No lo he leído muy bien porque no he tenido mucho tiempo. De hecho, estoy en mi trabajo y termino a las 8. Pero quizás se los mandaría hasta el sábado porque yo salgo hasta mañana en la noche. Entonces, no sé si habría problema. No le comprendí muy bien porque le oí como entrecortado. Me dice que le mandaron un correo para que se inscriba en el otro módulo. Sí, pero yo no tengo tiempo ahorita porque no tengo impresora para imprimir el formulario y llegaría hasta el sábado a mi casa. Yo creo que está a tiempo. ¿Qué fecha límite le han dado? Para serle honesta, no lo he leído muy bien el correo, no lo he leído muy bien porque mi teléfono aquí no me da señal donde estoy, no me da mucha señal. De hecho, para mí es prohibido salir a este lugar para conectarme a la clase porque aquí da como la mitad de señal. Y para poder estar en su clase me toca como violar las reglas que ponen aquí. Comprendo. Bueno, entonces si se lo acaban de mandar, eso siempre lo hacen con bastante... lo hacen con tiempo desde por lo menos una semana antes. Entonces yo me imagino que sí, aún tiene tiempo de como para el sábado hacer eso. Okay. Y sí, ya la mayoría les va a empezar a llegar eso, solo así no se atengan y traten de hacerlo lo más pronto posible. Pero si ya le llegó eso ahora, yo creería que va a tener hasta el lunes a más tardar. Casi siempre es más o menos así la franja de tiempo que ellos dan. Muchas gracias. So, the listening here is, well, esto lo tienen en la presentación de PowerPoint, tienen esto. El listening, pues yo no tengo el listening original del material que está en la plataforma, entonces estoy usando otra versión de listening. Por eso se los incluyo en la PowerPoint para que lo tengan ahí a la mano. Para los que ya la imprimieron, pues muy bien, se les va a facilitar más solo ir chequeando lo que tienen que hacer, y los que no, pues es como de medio copiar el cuadrito este, ¿verdad? No es que le van a ir a buscar una regla y que les queden las líneas así, ¿verdad? Solo vamos a llenar item, que sería el objeto. One is one watch, sunglasses, shirt. Vamos a escribir el color, el precio que escuchemos y si ellos lo compraron, yes o no. Solo que dibuje en medio el cuadrito. Me avisan cuando terminen para ponerles el audio.
Okay. Ready, teacher.